Muy buenas a todos amigos y amigas, bienvenidos al nuevo vídeo de mi canal, bienvenidos a una nueva vídeo reacción. Y en esta ocasión estamos aquí todos reunidos para reaccionar y para ver aquí todos juntos este vídeo que me lo habéis recomendado muchísimos de vosotros. Después de que subiera el vídeo de Rodrigo la mano de Dios, me recomendasteis en bandada este vídeo. Las pastillas del abuelo, ¿qué es Dios? Yo cuando me recomendabais esto decía, ¿pero qué cojones me están diciendo? O sea, ¿se han vuelto locos? ¿Qué les pasa? Luego lo busqué y me di cuenta que era una canción. Así que amigos, aquí vamos con esta canción, las pastillas del abuelo, ¿qué es Dios? Me imagino que esto va dirigido a Maradona, como en la anterior canción. Así que abrocharos el cinturón de seguridad, preparar vuestros pezones y sin más dilataciones, ¡vamos al lío, boludo! ¿Por qué he dicho eso? O sea, ¿por qué he dicho eso? ¿Por qué? La puta madre que te recontraparió, boludo. Te mete una trompada que te estampo contra el piso, boludo. ¡Let's go! ¿Está o no está? ¿Le he dado o no le he dado? Sí, le he dado. Vale, creo que son fotos. No sé si es un vídeo, videoclip. Creo que son fotos, ¿eh? ¿No empieza esto? Bueno, pues así estamos con... Ah, vale. Lo que iba a decir, que fijaos, es que no se lee casi. A mis nietos, uff, no se lee casi porque está a 240p. Pero bueno, aquí lo que importa es la canción, ¿vale? Vamos a escuchar bien la letra. Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo, señal de la cruz, la caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo, me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo le doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Los pelos de punta, ¡ah! Mira, mira, dame toques como una botella. Qué fenómeno, tío, qué fenómeno era. El 10 susurró a su oído, novia eterna, ven conmigo, te llevaré de paseo, que nos verá todo el mundo y sabrán cuándo. What the fuck? Acabo de ver a Maradona en un ring de boxeo. Que alguien me explique eso, por favor. Le vamos a dar para atrás para volver a verlo y continuar con la canción, ¿vale? No sé si era por aquí, no tengo ni idea dónde era, la verdad. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ojo al detalle, ¿eh? Yo no sabía eso. ¡Míralo! ¡Míralo! Que es acojonante. De talento convertía a los rivales en estatuas de cemento. Gran amante por doquier. ¡Oh! Danza el 10 con su mujer, caricia, besos, abrazos. El 10 haciendo el amor y el orgasmo fue un golazo. Grande Diego. Wow. En alto y Jesucristo a los altos
Otro vuelo de palomas, raudo viaje hacia el sudeste, soberanía argentina, bandera blanca y celeste, adornan la gran Malvina, premio Nobel de la paz, desde México a Fiorito, de Malvinas a Inglaterra, este loco bien bajito, lleno de risa en la tierra. ¡Wow! ¡Wow! Wow. Ah. Mira, no, el pelusa. El pelusa, qué pelo tenía. Qué grande, Diego. Wow. Gracias, Diego. Bueno, amigas, pues hasta aquí este vídeo, hasta aquí esta tremenda canción sobre Diego Armando Maradona, las pastillas del abuelo. ¿Qué es Dios? Me ha encantado, amigos. Me ha encantado esta canción, la letra. Es que es tremenda, de verdad. Me quedo sin palabras. He estado a punto de emocionarme cuando ponen las imágenes de las Malvinas, no sé por qué, pero ponen imágenes de eso y hablan de Diego Armando Maradona y me emociono, de verdad. No sé por qué, no sé si me estoy volviendo argentino, no sé si ya la mitad de mí ya es argentino y ya no soy español. Porque me emociono, de verdad que me emociono con esas cosas y realmente esta canción es preciosa, es emocionante y mola muchísimo. Me ha encantado, muchísimas gracias por recomendarme esta canción, amigos, de verdad, gracias. Y bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Si os ha gustado, que espero que sí, dejar un buen like en este vídeo y compartirlo con vuestros amigos en vuestras redes sociales, por WhatsApp o por donde queráis. Bueno, amigos, y ahora vamos con los saludos, como siempre en todos los vídeos. Saludo a suscriptores que me ponen la palabra salúdame en los comentarios. Repito, porque me siguen llegando comentarios de... En vez de salúdame, dicen, mándame un saludo. Mándame un saludo, no te voy a encontrar para saludarte. ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Si pones mándame un saludo, no te voy a poder saludar. Porque yo en el buscador de comentarios pongo salúdame para encontraros, como estáis viendo ahí ahora mismo, todos ordenaditos con la misma palabra ahí puesta, salúdame, ¿vale? Así que nada, tenéis que poner esa palabra clave para que os pueda saludar. Una vez dicho esto, de nuevo vamos con los saludos ahora sí, amigos. Patricio Salto por dos, un abrazo para ti también. Celeste Perla, saludos desde Uruguay, saludos para ti, Celeste. 9CR YouTube, un saludo, crack, para ti también. Catriel Páez y Jonathan Fernández, que en vez de poner salúdame una vez, no, la pone cuatro veces, será cabrón. Y como Patricio Salto está dos veces, vamos a darle para abajo para que otro entre en su lugar, amigos. Lucas Antino Seoane, salúdame, crack, un saludo para ti, amigo. Un saludo, fiera, mastodonte, fenómeno. Muchas gracias a todos vosotros, amigos, por estar aquí todos los días, por comentar, por ver mis vídeos, por estar suscritos. Gracias por existir y de verdad os mando un saludo y un abrazo enorme. O sea, un abrazo de estos que te parten las costillas en tres. Y ahora sí, amigos, me despido como siempre, como he venido me voy y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!